al aire de No Nos Queda Otra, son las 9:39 de la mañana y estamos comunicados en este momento con nuestro columnista habitual de los días viernes, Leonel Tesler, el expresidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico sanitarista y director del Departamento de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz. Buen día, Leonel. Carlos Maquivicius de Revista Martia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. La verdad, estamos teniendo, después de muchos meses que no teníamos noticias pasables, estamos teniendo por primera vez una tendencia a la baja de casos en todo el país, así que eso es importante. Sigue la baja muy fuerte en el área metropolitana de Buenos Aires. De hecho, en la provincia, en el Gran Buenos Aires, se va a pasar del aislamiento obligatorio al distanciamiento obligatorio. Quiere decir que pasamos por primera vez de nivel. Leonel, discúlpame. Sí. Tengo solamente un segundo ahí. Entonces, esto que se venía diciendo que se va a anunciar hoy, efectivamente, está confirmado. El AMBA pasaría por primera vez del aislamiento, digamos, al distanciamiento. Exactamente. Y eso, la verdad, es una muy buena noticia y tiene que ver con que llevamos ya 10 semanas seguidas de descenso de la cantidad de casos diarios, y pasamos de tener en el pico, que fue en agosto, cerca de 5.500 casos diarios promedio en el Gran Buenos Aires, a estas últimas semanas tener 1.500 casos promedio por día. Es una reducción muy, muy, muy significativa, y eso va a permitir que se abran más actividades. El transporte público va a seguir siendo exclusivamente para los esenciales, okay. Y nos permite pensar en otra forma también de abordar los brotes que haya. Cuando se piensa en el abordaje de las epidemias, hay políticas que son de mitigación. Mitigación es cuando vos tenés algo que es muy, muy grande, que es imposible de abarcar. Vos tratás de que sea lo menos grave posible, que crezca lo menos posible. En este momento, por la nueva dinámica que está teniendo la cantidad de casos y por la menor cantidad de casos que hay en los 40 partidos del conurbano, se va a poder hacer una política de supresión directamente de los focos. Es decir, que donde aparezca un foco se lo pueda delimitar, se pueda aislar a los contactos estrechos y extinguir el foco que nuevo que aparezca directamente. Estamos dando entonces unas noticias excelentes, obviamente siempre con prudencia, sin que esta euforia o la alegría que despiertan estas noticias nos lleven a descuidarnos en todo lo que tenga que ver con la prevención y el manejo de la pandemia con respecto a la sociabilidad, etcétera. Pero, como decís, Leonel, después de tantas semanas con noticias malas, estamos hablando de una muy buena noticia. Y aprovecho para preguntarte, porque esta buena noticia se junta con otra buena noticia, que entiendo es las avanzadísimas negociaciones con Rusia para proveernos de la vacuna. Así es. Son dos noticias muy buenas y que terminan siendo complementarias, porque esta reducción de casos, este cambio en la condición del conurbano, del área metropolitana de Buenos Aires, está muy lejos
de querer decir que se terminó la pandemia. Entonces, seguimos con pandemia, seguimos teniendo muchos casos, seguimos teniendo muchos más casos, de hecho, de los que teníamos en mayo, por ejemplo, ¿no? Sí tenemos muchas más herramientas para abordarlos, para controlar los focos de que vayan surgiendo. Pero el camino hacia una solución más definitiva es la aparición de las vacunas. La vacuna rusa, que es cierto con lo que vos decís, tiene negociaciones muy avanzadas. La provincia de Buenos Aires estuvo al frente de esas negociaciones, además de estar el gobierno nacional, pero también se está negociando con otras cinco, con los productores de otras cinco vacunas, y es muy probable que una vez que se empiece con el operativo de vacunación masiva, que no sea una sola vacuna la que se dé, porque es una enormísima población la que hay que vacunar, y si están probadas y son seguras y eficaces más de una vacuna, se utilizará más de una vacuna. Leonel, pero sí. ¿Se está avanzando ya en la organización? No, no te preguntaba esto en función de lo que decís. ¿Ya hay un avance en la organización? Digo, porque vacunar a tantas millones de personas como puede ser en la provincia de Buenos Aires, en caso de que efectivamente en diciembre tengamos una parte de la vacuna, implica toda una cuestión a nivel logística por parte del Estado. Uh-huh. Estamos hablando de que aparte tienen que darse esas vacunas bajo los protocolos vigentes hasta el día de hoy, porque si no... ¿Cómo pensás que eso se puede llegar a encarar, o qué información tenés con respecto a la organización de eso? Mira, ya se está organizando. Tal vez tengo información más fresca y más certera de la provincia de Buenos Aires. Está, por un lado, invirtiendo en los fierros que hacen falta para la logística. Por ejemplo, la vacuna rusa necesita conservarse en freezer a 18 grados bajo cero. Entonces hay que proveerse de la cantidad suficiente de freezer en todos los lugares que van a donde se vaya a depositar, y en los lugares donde se vayan a estar dando las vacunas para poder asegurar la cadena de frío. Y se va a estar produciendo alcohol desde la provincia, del Instituto Biológico Tomás Perón, para limpiar la zona donde se va a aplicar la vacuna. Se están comprando las gasas, jeringas, todo ese tipo de cosas, guantes, que es algo que, aunque haya en el sistema de salud, va a hacer falta muchísimo más, porque vamos a estar en una escala masivísima. Y además se está empezando a capacitar a un ejército enorme de vacunadoras y vacunadores, que van a ser o gente que ya estaba vacunando, o estudiantes avanzados de las carreras de salud, especialmente enfermería, que van a recibir una capacitación especial para poder salir a vacunar. Hay un curso que organizó ahora la Escuela de Gobierno Salud de la provincia, que ya tiene 13.000 inscritos. Y además las universidades estamos también aportando nuestro granito de arena para poder hacer la capacitación en territorio, porque también hace falta eso. La cifra original que se calculó de vacunadoras y vacunables para tener un operativo ordenado y eficaz y más o menos rápido era de 5.500 personas. Ahora se anotaron 3.000 personas, pero
las capacitará y veremos después cómo se organiza. Claro. Pero hay una voluntad muy Impresionante. grande por parte tanto del equipo de salud como de las instituciones formadoras para colaborar en esto que es nada, una epopeya Claro, tiene como para dentro de la características vacuna. de eso te iba a decir, Leonel. La organización de esta vacunación masiva para el mes de diciembre, si Dios quiere, en la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de habitantes que ahí reside, tiene como características epopéyicas, como vos bien decís. Tal cual. Me Tal cual. gustaría, Leonel, estamos hablando con Leonel Tesler, médico sanitarista, antes de despedirte. Y volver a mencionar esta noticia de que en función de una baja, de un descenso ya de hace varias semanas en los casos, estaríamos pasando, se anunciaría hoy, de en el AMBA, en lo que es la capital federal, y los municipios circundantes del Gran Buenos Aires, de el aislamiento, del llamado ASPO, aislamiento social obligatorio, al distanciamiento social obligatorio, y hacer un hincapié, digamos, mesura, digamos, alegría por la noticia y mesura y prudencia también en el sentido de que no es un vía libre, ¿no? Un viva la pepa, sino todo lo Todo contrario. lo contrario, todo lo contrario. Si nosotros estamos pudiendo hacer esto, pasar de fase, o más que pasar de fase, pasar de condiciones en cuanto a las medidas de prevención, es por todo lo que estuvimos haciendo, no desde el gobierno, no solo desde el equipo de salud, sino fundamentalmente lo que estuvo haciendo toda la gente quedándose en la casa, porque aunque parezca que está todo abierto, está todo el mundo saliendo, estamos saliendo mucho menos que antes, lo que hacemos evitando juntarnos en lugares cerrados, lo que hacemos usando barbijo, y ahora que vamos avanzando cada vez más y que aparte tenemos el horizonte tan cerquita de la vacuna, es muy importante que no descuidemos ninguna de las medidas de prevención, especialmente que no nos juntemos en lugares cerrados, porque aún con distanciamiento, aún con barbijo en los lugares bajo techo, si hay alguien infectado en una reunión, en un lugar bajo techo, es muy probable que la totalidad de las personas que compartan ese ambiente terminen contagiados. Entonces, Bien. es muy, pero muy importante, aún sabiendo que estamos pasando de nivel, que mantengamos y hasta reforcemos todas las medidas de cuidado. Espectacular, una alegría particularmente hoy haber conversado con vos, Leonel. Te agradezco muchísimo por esta comunicación y te mandamos un gran abrazo. Y estamos hablando el viernes de la semana que viene, si te parece. Dale, dale, buenísimo, Carlos, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Pasaba por la revista Martia, Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico sanitarista y director del Departamento de Ciencias de la Salud y del Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz.